cuánto consejo y cuánta protección. Yo venía de una familia comprometida con estas cosas. Era sobrino nieto de Carmelo Cabrera. Según la costumbre cristiana, daremos sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Oremos con fe a Dios para que toda criatura viva. Este cuerpo que enterramos ahora en debilidad, pidamos que Dios lo resucite en fortaleza y lo agregue a la asamblea de sus elegidos. Que el Señor sea misericordioso con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre y llevado sobre los hombros del buen pastor, merezca gozar de la perenne alegría de los santos en el séquito del Rey eterno.
tus manos, Padre de bondad, te encomendamos el alma de nuestro hermano Roberto. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tu siervo en su vida mortal, signo de tu bondad y manifestación de la comunión de tus santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tus siervos las puertas del paraíso, y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo, y así con nuestro hermano gocemos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa. Recibimos la bendición y acompañaremos a Monseñor Roberto al cementerio. Ya hemos dicho tanto que bueno dar gracias a Dios por su vida, tener en cuenta las hermanas que tan solícitamente lo cuidaron en el hogar sacerdotal, representando también a tantas religiosas consagradas que tuvieron en Roberto un padre. Recibimos la bendición, lo encomendamos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Permiso. Dentro de algunos instantes, Monseñor Roberto Cáceres partirá al cementerio de Lelo. Thank you.
aquí transmitiendo. Sí. Sí. La salida se está haciendo esperar. Autos van a partir. Usted no lo ve en Canal 12, lo ve aquí, por Pedro. Ahora sí, parte. Y ahí parte hacia el cementerio departamental de la ciudad de Melo, Monseñor Roberto Reinaldo Cáceres González, obispo emérito de la diócesis de Cerro Largo, legalmente llamada de Melo, y 33.